especial. Efectivamente, compañeros, en estudio a esta hora me encuentro en la comunidad de La Guama, donde hace unos momentos han atropellado a una persona del sexo masculino. Este, pues, se trata de un ayudante de una unidad de transporte de nombre Denis, que cubre la ruta la Santa Cruz de Yojoa, Taulaveco, Mayagua. En estos momentos se encuentra COVID atendiendo, pues, dando asistencia médica al conductor, que está bastante nervioso. El hombre, pues, está en un shock nervioso. El ayudante del rapidito se bajó, intentó cruzar la calle para comprar unas baleaditas. Luego, al regresar, no se percató que venía este Toyota Corolla con placas HAS 3043 con destino hacia la ciudad de San Pedro Sula, de sur a norte. Ya hace unos minutos llevaron, pues, el muchacho, rápidamente lo llevaron hacia un centro asistencial a Taulaveco, Mayagua, pero según las condiciones de las heridas es bastante fuerte, fuerte verdaderamente. Especial. ¿Ustedes recibieron asistencia que había una persona muerta? No puedo hablar. Bueno, va fuera de cámara, oficial, va herido el hombre. La verdad sí, el caballero presentó graves heridas, entonces se procedió a llevarlo a la clínica de Taulaveco, porque el caballero aún seguía vivo, entonces no puede dejar que el caballero desangrando para tomar una medida, porque es un informe especial. Está viviendo la persona, pues. ¿Va en condición crítica el hombre? La verdad sí. ¿Tiene el nombre de él? No, la verdad no, porque lo llevamos rápido, porque si no el señor iba a fallecer aquí. Gracias a Dios hay un operativo aquí cerquita y por eso le brindan asistencia. Gracias a Dios estamos implementando eso, porque más que nada por los accidentes que ha habido ahorita, más que nada las mototaxis que están haciendo eso, y entonces la que nos han dado nosotros aquí, que fue un ciudadano que se cruzó, entonces por lo que... La alta velocidad también, la alta velocidad de los vehículos. Más que nada también los vehículos que estacionan aquí. Estacionan mal y los más mototaxis no tienen que andar transitando aquí, en esta zona. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Mire, ahí viene un autobús de Siguatepeque. De ahí se baja así un ayudante. Se baja. Un informe especial. Y trata de cruzar para comprar veleaditas, porque este es un puesto donde la gente se sube y baja. Sube y bajan pasajeros. Aquí en la comunidad de La Guama. Este es un puesto donde suben y bajan pasajeros. Y el ayudante solo se bajó. La gente está denunciando aquí, bueno, la gente está revuelta. Vamos a ver rápidamente hacia el otro lado, hacia el otro lado allá. Este es un desvío, estamos en el desvío de La Guama, compañeros. En el desvío de La Guama, vemos hacia allá, viene otra unidad de transporte, aquí es como un sube y baja. Lo que están denunciando es que COVID tendría que haberles hecho un puente peatonal, ya que pues de aquí, de este desvío de La Guama, va el turismo hacia todos lados, hacia la zona del lago Yojoa, hacia Peña Blanca, hacia... hacia, ¿cómo se llama? Vamos a hablar con el del Denny Express, allá. El rapidito, el Denny Express, que él conoce el... conoce el ayudante. ¿Cómo se llama el muchacho que va gravemente herido? Alex. ¿Alex qué? Es para que lo sepan los familiares. El apellido de él, pero Alex, solo Alex. ¿Cubren la ruta ustedes? Santa Cruz, Taulaveco. Bien que el muchacho solo trató de cruzar la calle para comprar una paliadita. Pero aquí los vehículos van a alta velocidad. Sí, demasiado. Exceso de velocidad. Denunciamos a la policía de La Guama, que está haciendo operativos afuera de la línea. Debe estar aquí en el centro de la Guama, aquí en el desvío. Y no hay puente peatonal, ¿ustedes han pedido? Y hemos hecho solicitudes a COVID para que nos pueda ayudar, pero se han hecho los que no quieren ayudar aquí al sector de La Guama. Bueno, muchas gracias, miren, están poniendo la denuncia. Con estas imágenes, compañeros, el ayudante Alex va gravemente herido. Bueno, quién sabe que sobreviva, porque lleva un golpe en la cabeza impresionante. Los vehículos pasan como alma que se lo lleva el diablo. Y como pueden observar aquí en La Guama, también hay otra trocha incompleta. Gracias a la compañía COVID, que verdaderamente no sé por qué no hacen un puente peatonal. Con este informe retornamos a estudio principal. Buenos días.